Aiko. Como un Aiko. Como la península de la Guajira. El sentido del lugar. Estoy profundizando las exploraciones del simbolismo. Veo los Wayuu. Los Wayuu. Como los indios americanos. Quiero una simplicidad intrigantemente compleja. Mis esculturas se construyen a partir de las conexiones entre las investigaciones pasadas y presentes. El relato está escrito poéticamente, como un haiku, en un nuevo idioma creado por mí. Tengo una conversación con la naturaleza. Mi trabajo. Quiero crear un lazo espiritual y emocional. Las culturas están en constante cambio. Tengo una conexión entre el pasado y el presente. Hay una interacción entre la sombra y la luz. Los sueños. Tengo una interpretación del mundo que nos rodea. Tomo lo enigmático del pueblo Wayuu y extraigo, como de un sueño, mi trabajo. El Wayuu perdió su pasado. Las culturas están en constante cambio. Entiendo la cultura Wayuu. Tengo una conexión entre el pasado y el presente. Los símbolos son una importante fuente de inspiración. ¿Qué quedará? Los símbolos que se desvanecen expresan este lento proceso de desaparición de muchas culturas y costumbres tribales en el mundo. ¿Dónde vamos? ¿Qué quedará?